Shalom Haberim, estamos en la semana de Parashat Emor, que leemos en la Torah, Emor el Akohanim, significa decir a los sacerdotes de que ellos no pueden enterrar a los muertos, menos de algunos que son parientes, familiares, como su padre, su madre, su hermano o hermana que no fue casada. Pero en general no pueden entrar a lugares de Tumá, porque el Kohen, el sacerdote, tenía que hacer el trabajo en el templo sagrado, en el Mishkan, en el tabernáculo de esa época, cuando estaba en el desierto. Tenía que cuidarse a sí mismo de no tener Tumá, de no tener... De no tener contaminación de impureza. Contaminación de impureza, claro. Tenía que estar puro. Y la Torah sigue diciendo, esta también es una Torah interesante, cuando Hashem ordena a Moshe a cuidar las fiestas de Pesaj, que ya pasamos hace unos días, que festejamos la salida de Egipto, Shavuot, el entregar de la Torah, también está escrito en nuestra parashá, Usfartem Lachem, contar para ustedes desde el primer día, después del Shabbat, el Mahorat Shabbat, significa después del primer día de Pesaj, las Sheva Shabbatot Mimot, estas siete semanas enteras, hasta que al final, día 50, festejamos el Hag HaShavuot, que viene a ser el día que fue entregada la Torah, un día antes que la entrega, según diferentes deot en el Talmud, pero de todas formas, tiene que ver seguro en la fiesta del Shavuot con la cuenta del Omer, los 49 días que ya fueron contados, más la entregada de la Torah, que después de la salida de Mitzrayim, de Egipto, Hashem nos trajo al monte de Sinai y nos dio la Torah. Y realmente estamos en estos días contando el Omer. Por ejemplo, hoy estamos el 15 del Omer, que vienen a ser dos semanas y un día. Así hasta la fiesta del Shavuot. Al fin de la Torah, al fin de la Parashá, de esta semana, tenemos algo muy interesante y raro. Nos cuenta así la Torah. Vayetze ben isha israelit, sale un hijo de una mujer judía, y era hijo de un hombre egipcio, dentro del pueblo judío. ¿Y qué pasó? Se habían peleado en el campamento entre uno del pueblo de Israel, con este hombre, que también era judío, porque la madre era judía. Se pelearon. Entonces, lo que vemos que hace este hombre, que era hijo de mujer judía, pero no de padre judío, maldijo el hijo de esta mujer judía a Hashem, al Todopoderoso. Me lo maldijo. Lo traen delante de Moshe para ver qué hacer. Y le dicen, el señor, este hijo de la señora Shlomit Bat Dibri, del Maté Dan, de la tribu de Dan, maldijo a Hashem. Lo puso Moshe Rabenu en la cárcel porque no sabía cuál era el din, ¿qué había que hacer con este hombre? Hasta que Hashem le explique. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Le habla Hashem a Moshe para decir, saquen a este hombre que maldijo a mi nombre fuera del campamento. Los que escucharon, pongan sus manos arriba de él, diciéndole, como dice Rashi, sos culpable de tu muerte y nosotros no somos castigados por tu muerte porque vos te la provocaste. Y lo matan, lo apiedran y lo matan, todo el pueblo. Y después ordena al pueblo de Israel, hombre que va a maldecir a su Dios, va a tener que llevar a cargo su pecado. Y el que maldiga al nombre de Hashem, morirá, ¿y cómo va a morir? Con piedras. Lo van a apedrear todo el pueblo. Sea el que vino,
que nació de madre judía, sea el que se convirtió en judío, en el momento que maldiga el nombre de Hashem, será muerto. Después sigue la Torah contando, salteando unos psukim. Habló Moshe al pueblo de Israel y les explicó lo que Hashem les enseñó. Lo sacaron al que maldijo al nombre de Hashem fuera del campamento y le tiraron piedras. Y el pueblo de Israel hicieron como Hashem ordenó a Moshe. Como nos imaginamos que no hay casualidad en todo lo que pasa en la Torá, y tenemos que entender varias cosas. Primero, entender de qué habían discutido, que la conclusión de ese hombre era maldecir a Hashem. ¿Qué tiene que ver? Un ejemplo, una persona se pelea con el otro. Yo cuando empecé a leer los psukim, suponiendo que no sabía lo que dice la Torá, yo me imaginaría que la Torá hubiese seguido diciendo así. Dos personas se pusieron a pelear. Uno piensa, ¿de qué se habrán peleado? Digamos, se peleaban de quién es el terreno este, esta casa. ¿Pertenece a mí? El otro decía, pertenece a mí. Se peleaban, yo qué sé, de algo así, digamos. Entonces, me imagino que la Torá va a seguir diciendo, y agarró un palo, una piedra, se la tiró en la cabeza al otro y lo mató. O no lo llegó a matar, lo dejó lastimado. Lógicamente, eso es lo que habrá pasado, lo que pasa. Se pelearon dos personas. No, ¿sabes lo que? Imagínense que escuchamos que dos personas se pelearon. Entonces agarró uno de ellos y explotó un globo. Vio un globo así, lo explotó y todos se asustaron. A ver, ¿qué tiene que ver una con la otra? Vamos a decir otra cosa que menos tiene que ver todavía. Como se pelearon, entonces agarró y saltó, se pegó un salto. Se puso a bailar. No, este se puso, maldijo a Hashem. ¿Qué te hizo Hashem? ¿Por qué le echa la culpa a él? Maldecía a tu vecino, ¿sabes qué? No que está bien, pero se pelearon, entonces maldijo a Hashem. ¿Qué tiene que ver? Yo qué sé. Cualquier cosa menos eso. Justo Hashem, le hubiese rezado a Hashem que le dé fuerza para darle un palazo al vecino, pero no va a maldecir. No hay ni una lógica en lo que se entiende. Vamos a decir, bueno, no sé. Hizo lo que hizo. Yo sigo leyendo la Torah un poco. Unos psukim que todavía no se los dije. Y es así. Después que la Torah nos dice lo que Hashem ordenó a Moshe, cómo comportarse con ese hombre que maldijo a Hashem, que es liscoloto, apedrearlo y matarlo a piedras, nos dice la Torah así. No nos dice lo que hicieron de verdad en ese momento. Nos dice, mira, un hombre que maldice a Hashem, el din es el juzgo, el... La sentencia. ¿El? La sentencia. La sentencia es de matarlo, como vimos que Hashem ordenó matarlo a este hombre. Un hombre que va a matar a otro hombre también tiene que morir. Un hombre que va a matar un animal va a tener que pagar va a tener que pagar el valor de ese animal. Un hombre que va a dar un mum, un defecto, va a provocar un defecto en su compañero, como hizo, así se le va a hacer. Significa lo mismo. No estamos hablando que, como dice, le rompió un hueso, se le va a romper a él también. Un ojo, le va a sacar a él el ojo. Nuestros sabios no nos enseñan así la Torah. Sino significa, le lastimó el ojo, va a tener que pagar el valor de lo que sale lastimar un ojo, la lastimadura de ese ojo. Lo que sale el ojo, lo sí, que hace perder el nuestros ojo. Nuestros sabios ya pusieron diferentes formas como se revisa eso, en esa época que se vendían esclavos. No, en esa época que se vendían esclavos... ¿Cuánto bajaba el precio? Claro, miraban cuánto sale un esclavo que le falta un ojo. Ahí sabían el valor de un ojo. De esa forma en esa época se fijaba. El que lastima un animal, lo mismo.
tiene que pagar el daño. ¿Cuánto vale un animal que no tiene una pata? No sirve para mucho, nada más que para la carne. Y después viene el pasuk y nos cuenta, habla Moshe al pueblo de Israel lo que Hashem les ordenó hacer con este hombre que maldijo a nombre de Hashem. Enseguida cumplen lo que Hashem ordena, lo sacan fuera del campamento y lo matan apedreándolo. Empiezo a entender un poquito la lógica que hay en la Torah. Porque cuando se pelearon dos personas, lo más lógico es que uno le pegó a otro. Por eso la Torah sigue contándonos el din de uno que lastima a su compañero o que mata a su compañero. Que todo eso va a venir por intermedio que se pelearon. Ahora todavía no llegué a entender la lógica que tenía este hombre de pelearse con su compañero e ir a maldecir a Hashem. Pero si vamos a ver un poco las palabras, lo que nos explican nuestros sabios, en de qué estaban discutiendo, con quién discutió, hay diferentes opiniones. Y yo diría que las tres serían verdad. Una, y al final, la última es la que lo provocó maldecir por los nervios que él tenía por las anteriores. Pero de todas formas, vamos a explicar algunas de las versiones que nos traen nuestros sabios, tenemos de ellos, de qué estaban discutiendo. El gran explicador, el que explica la Torah, Rashi, en el lugar, dice que la discusión de ese hombre, realmente Rashi trae varias cosas. Trae primero, se empezó a burlar de Hashem. ¿Por qué? Empezó a decir así. La Torah nos ordena, Beyom HaShabbat Yarcheinu. La Torah nos ordena que el día de sábado, significa antes de entrar el sábado, horneaban los 12 panes que se llamaban el Lechem HaPanim. ¿Qué hacían con ese pan? Lo entraban caliente al Bet HaMikdash y la entrada del Shabbat que viene lo cambiaban. Y eso se repartía entre los Kohanim. Uno de los grandes milagros que había en el Templo Sagrado era que el pan siempre entraba caliente y salía caliente. Pero este hombre se empieza a reír y decir, la costumbre del rey es comer el pan caliente de cada día y día. ¿Puede ser que un rey coma el pan frío después de 7 días? ¿De 10 días? Porque de 9 días, 10 días, a veces caía Yom Tov, entonces se empujaba para después de Yom Tov sacar el pan y cambiar. ¿Podía durar 9 días, 10 días? Él dice, 10 días en el Bet HaMikdash un pan. Aunque sea que sabían todos el milagro que se hacía que Hashem, que el pan quedaba caliente. Pero de todas formas, aunque sea que eso lo sabían, él se empezó a burlar. Hashem necesita pan caliente cada día. ¿Por qué 9 días dejan el pan frío? Hay quien dice de que salió del juzgado del Bet Mishpat, ¿cómo se dice? Del juzgado de Moshe, el tribunal de Moshe. ¿Qué había pasado? Y salió mejuyado, quiere decir, perdió el juicio. Él pone su carpa dentro del campamento del Shevet de las tribus de Dan. Le dice, salí de acá. Cada tribu tenía sus lugares, se repartió en Israel, la tierra de Israel. O en el desierto iban cada tribu separados. ¿Qué venís acá? Le dice, pero si mi mamá es de Dan, de la tribu de Dan. Le dicen, tu mamá, pero tu papá era egipcio. Y está escrito, le mishpejotam le betabotam, ishal diglo beotot le betabotam. Cada uno va con su tribu que le dio, que vino de su padre, de lo que vino de la familia de su padre.
De tu madre sos Dan, pero de tu padre sos egipcio. Con nosotros no. ¿Y a dónde va a ir? ¿Va a ir de Rubén? ¿Va a ir de Simón? ¿Va a ir de Leví? Todos le van a decir lo mismo. Acá ni tu padre ni tu madre. Si a donde estaba tu madre no te dejaban, te van a dejar a donde no está ni tu, ni tu madre ni tu padre. Fue el juzgado de Moshe. Moshe, ¿qué dice? No me dejan entrar el Dan y mi mamá es de Dan. Moshe le dice, el tribu de Dan tiene razón. No le perteneces. Se puso mal y empezó a maldecir a Hashem. El Midrash nos cuenta otras cosas, como dijimos, o que nos agrega más para que entendamos lo que pasó ahí. Dice el Midrash que este hombre era hijo del egipcio que Moshe mató. Cuando vio que un egipcio anda pegando para matar a un hijo del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu en ese momento lo mató, como está contado en la Torá. Eso llegó a la voz, al oído de el rey de Faraón, de Paró, y quiso matarlo a Moshe. Moshe se tuvo que escapar a Midian y ahí conoció a su suegro Itró y a su mujer Zipora. De todas formas, este egipcio que Moshe mató era encargado sobre 10 policías, que las 10 policías eran judías y eran ajrayot, eran responsables de 10 judíos. Cada policía tenía 10 personas que estaba responsable de mirar y ir detrás de él para ver que haga el trabajo que los egipcios le ponían a hacer cada día y día. Si no llegaba a hacer lo que tiene que hacer, el policía tenía que ocuparse. Si el policía no se ocupaba, tenía el egipcio que estaba encima de él, que se ocupaba de castigar al policía porque no se ocupó como debe ser de los que están bajo de él. Los policías, como eran judíos, tenían lástima. Y en general, las palizas fuertes las recibían ellos más que los judíos que estaban bajo los policías. Porque los que estaban bajo el policía estaban bajo de otro judío que le tenía lástima y entendía que no se merecía pegar, porque el egipcio lo tomó de esclavo a la fuerza. Pero el policía estaba bajo de un egipcio. Y así habían 10 policías bajo un egipcio y él les pegaba a los policías. Cuando una vez vino ese egipcio que era responsable de los policías a la casa de uno de los policías para traerlo al trabajo y vio su mujer. La mujer, aparentemente la mujer le sonrió, le gustó a la mujer. Entonces cuando el hombre, el policía, salió para su trabajo, el egipcio se fue con la mujer del policía. ¿Qué pasó? El hombre se había olvidado algo y volvió a su casa un minuto. ¿Qué ve? Que el responsable de él está con su mujer. Ese día decidió ese egipcio que le va a dar muchas palizas, mucho, le va a pegar mucho hasta que no vuelva a su casa esa noche. Porque ya me vio, hay que matarlo. Entonces cada pavada que pasaba, un latigazo, un palo en la cabeza. Moshe Rabbeinu pasa y ve que le está pegando, pero entiende que no le está pegando porque el rey ordenó, porque ahí se callaba la boca. Está pegando porque lo quiere matar, quiere que hoy a la noche no vuelva a su casa. Agarra a Moshe Rabbeinu y dice, ¿por qué estás pegando? Se mete en la pelea y ve lo que está pasando. Dijo el nombre de Hashem y lo mató a ese egipcio. Mientras tanto, la mujer que había estado con ese egipcio quedó embarazada y tuvo un hijo. Tuvo un hijo
el padre murió ese día, porque Moshe lo mató. Pero la mujer quedó, esta mujer es la madre de este hijo que maldice a Hashem de vuelta. ¿Por qué maldice a Hashem? Porque le contaron. Le contaron cómo murió tu papá. Porque Moshe dijo el nombre de Hashem y lo mató con el nombre de Hashem. Ah, Hashem mató a mi papá, el nombre de Hashem. Fue y maldijo al nombre de Hashem. Se entiende un poco más ahora cuál es el motivo de que él maldijo al nombre de Hashem. Maldijo al nombre de Hashem porque le contaron de que así Moshe mató a su papá. Por eso Moshe, Rabbeinu, cuando le llega el din, a Moshe mismo le traen el juicio de hacer a este hijo de ese mitzri, de ese egipcio que ya Moshe había matado cuando vio que estaba con que tenía intención de matar a un judío, nada más porque le había llevado a su, le quería robarle su mujer. Esto es lo que nos traen acá nuestros sabios en el Midrash. Hay más para leer, pero vamos a terminar de leer lo que está escrito. Vamos a empezar a explicar un poco más. Quiere decir que realmente, si tenemos que explicar lo que le pasó a ese egipcio, tenemos que entender que le pasaron varias cosas. Primero, él no tenía el respeto digno que había que tener a Hashem. Se permitió reírse del servicio de los Kohanim, de los sacerdotes en el templo sagrado, en el Mishkan, el tabernáculo que le hacían a Hashem, sabiendo que Hashem no necesita comer ni tomar. Entonces los panes que se entraban eran como una ley de Hashem. Y empezar a reír y decir, Hashem necesita comer, ¿cómo puede ser que un rey coma pan viejo de 9 días, de 7 días? Sabiendo de que realmente los panes entraban enteros y salían enteros. Y no nada más eso, sino el milagro que explicamos, que quedaban como si estarían horneados, calientes, como si salieron ahora del horno durante toda la semana. Él empezó despreciando las mitzvot, las leyes, los mandamientos de Hashem. Después que desprecia los mandamientos de Hashem, él sigue con lo que le pasa, que cuando necesitan tener su lugar, no encuentran lugar, porque no hay nadie que lo quiera recibir por ser hijo de un egipcio, aunque sea que su madre sea judía. Ve que la madre no le sirve a él, porque el padre era egipcio. Ahí ya le entra bronca. Seguro que le entra bronca. ¿Por qué no encuentra su lugar? Por culpa de que no tiene un padre judío. Después, sigue viendo que fuera de eso, por lo menos si tendría el padre con él, puede ser que le ayudaría en algo. Se iría con su padre, pero el padre no está. Entonces ve por qué no está el padre, porque lo mató Moshe con el nombre de Hashem. Ahí va y maldice el nombre de Hashem. Esta es el Zohar. Nos explica que en ese momento que él maldice al nombre de Hashem, la Torá después nos dice así. Habló Hashem a Moshe diciéndole sacar al que maldijo fuera del campamento, como explicamos antes. Y después dice también un hombre que va a maldecir a su Hashem. Va a tener que llevar en cargo su pecado. Y el que dice bien claro el nombre de Hashem y lo maldice, morirá y lo van a apedrear
todo el pueblo. Dos cosas dice aquí la Torah. Uno, el que maldice a su Hashem. No hay Hashem mío o Hashem de otro, dice el Zohar. Tenía que decir, es lo mismo. La Torah alarga, aparentemente diciendo cosas de más. Uno que maldice a su Hashem, va a tomar en cargo su pecado. Y el que dice claro el nombre de Hashem y lo maldice, morirá. ¿Qué los dos? Nos explica el Zohar HaKadosh, que nosotros no sabemos cuál es el Dios de él. ¿Qué significa? Hay un solo Hashem. No estamos hablando de Hashem que creó el mundo, sino en qué él confía, dice el Zohar. Puede ser que él confíe en un ministro. Puede ser que él confíe en una estrella. O en uno de los que manejan los maniguín, de los conductores. Líderes. Líderes del mundo. Significa, la Torah primero habla de uno que maldice a alguien que uno recibe de él. Que uno recibe de él. Puede ser que él entiende que recibe su plata, su fuerza de este hombre, de este ministro. Puede ser que reciba de la estrella. En esas épocas sabían llegar a entender cómo bajan las fuerzas de las estrellas a la persona. Él sabía justo de qué estrella y de qué forma le venía la fuerza y su vida. Dice Rabbi Yossi, si él era un tzadik, de verdad, no hubiese despertado las fuerzas de los que lo están encima de él por intermedio de maldición. Al ser que él está despertando por intermedio de maldición, tenemos miedo, tenemos joyeshim, tenemos dudas, que puede ser que minut, que... Energía. ¿Eh? Energía le entró. Y no va a morir por eso, porque no es algo seguro. Él nos está explicando a quién está maldiciendo. Rabbi Yehuda dice más todavía. Lo podemos juzgar para bien, diciendo que él bendijo a su Dios. Este Dios que yo estaba equivocado y creía en él, que tenía hasta ahora, que me fui detrás de él. Ahora volví a recibir la fe verdadera y alta de Hashem. Pero si dijo el nombre de Hashem, yo no pude decir más y decir que tenía que maldijo otra cosa porque nombró al nombre de Hashem. Entonces está claro que ese está, hay que matar. Dijo Rabbi Abba, un hombre que va a maldecir a su Hashem, a su Dios, otra vez, él lo único que va a tomar en cargo es su pecado. Hasta ahora explicamos, porque no estamos seguros si él pecó o no pecó. Puede ser al revés, hizo algo bueno. O él maldijo no a Hashem, sino a un ministro que él recibe de él la plata y la fuerza, el trabajo. O maldijo a una estrella, como explicamos. Rabbi Yehuda dijo más todavía. Puede ser que él maldijo a ese mentiroso Dios, a esa mentira, a esa fe. Dios falso, que él estuvo creando y ahora se dio cuenta. El Hashem verdadero, entonces maldice a esa idolatría. Ese, encima, que no hizo un pecado, hizo algo bueno. Dice Rabbi Abba, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, reconocieron los ministros, los ángeles, ministros de los ángeles, que están responsables por las demás naciones. Y cada uno tenía su idolatría, que coincidía al ministro que nos maneja de arriba. Con las características del ministro. Con las características del ministro
de ese ministro ángel que está en lo, está arriba, y la nación esa recibía la fuerza de él. Frente a eso, a ellos tenían la idolatría acá abajo, cada nación según su ministro. Cuando a Israel se acercaron y se apegaron a la fe en Hashem y los acercó a Hashem a su trabajo, se separaron de todos los demás ministros de las naciones del mundo y se acercaron a la fe santa de Hashem. Por eso está escrito Ish Ish Ki Kalel Eloab. Esa persona que va a maldecir a sus idolatrías que las tenía antes, o a esos ministros de las demás naciones, también no está bien, dice la Torah. Algo muy raro. ¿Qué pensamos? ¿Maldecir a los ministros de las demás naciones? ¿Que de ahí salen las idolatrías? ¿Estará muy bien? No, Rabbi Abba nos dice no. Aunque sea que es una extraña, es servir a algo extraño, no al Hashem verdadero. Al ser que yo los puse para manejar mi mundo, el que los maldiga y los desprecia, Benazaj et Jetó, va a tomar cargo de su pecado. Porque están en mi permiso, están en mi derecho. Y ellos van en mi dominio. En mi dominio, y ellos van y dirigen mi mundo. Algo muy interesante estamos diciendo acá. ¿Qué estamos pensando? El que tiene fe en Hashem se puede permitir a él bendecir a todos los que dirigen este mundo porque es todo de Hashem. Hashem dice, no, si vos realmente crees que yo el mundo es mío y yo lo manejo y yo domino en este mundo, entendé entonces que el que está manejando aparentemente mi mundo es enviado mío. ¿Cómo lo maldecís a mi enviado? No te voy a matar por eso, pero está, toma cargo de tu pecado que no está bien. Él es enviado de Hashem. Hashem le dio la fuerza. En la época de antes, que entendían y sabían transmitir la energía que había en el sol para llenarse de dinero, para llenarse de fuerza o de lo que sea. No podías venir uno que tiene fuerza, el que entiende la fuerza que baja del sol, cuando maldiga al sol, está dañando de verdad también a la fuerza del sol, al ministro, a ese ángel que maneja el sol. Porque el que puede transmitir de ahí también puede devolver, puede también le aspía, puede también influir. Ese hombre tiene que entender que el sol ilumina y la fuerza que pueda bajar de ahí es de Hashem, en verdad. Hashem mismo creó y Hashem mismo le da la fuerza y él es el que les da el dominio en este mundo. O si no es dominio, es como manejar este mundo. ¿Por qué maldecís entonces a los ministros de Hashem? Servirlos a ellos seguro que no, pero maldecirlos tampoco. Por eso Benazaj etó, va a tener que tomar cargo de su pecado. Pero el que maldice al nombre de Hashem mismo, él ya va a morir y no va a tener lo mismo que dice cargo de su pecado. Él va a morir en este mundo, mot yumat, morir morirá, morir en este mundo y va a morir en el mundo de arriba. El que maldice a mis ministros va a tomar cargo de su pecado porque está despreciando mis hechos, dice Hashem. Está despreciando esos que me sirven a mí, que yo los puse responsables. Y no se puede, pero no muerte. Dice Rabbi Shimon, en otro lugar del Zohar, venía a ver cuánto la persona ven, no saben y no se fijan y no miran, que en el momento que Hashem creó este mundo, creó a la persona, le dio respeto y le dio un lugar muy alto y le pidió que esté apegado en él, en Hashem, para que sea único, con un solo corazón, apegado en el Hashem único, que no va a cambiar y que no se da vuelta para siempre, para nunca, nunca. En ese kesher, en ese relación con la fe única, que todo se apega en Hashem, que todo se mitkasher, todo se conecta con Hashem,
Y ese es el Etz HaChaim Betoch HaGan, el árbol de la vida que había dentro del paraíso. Después se fueron del camino que estamos ahora contando los días del Omer, la tercera semana que viene a ser frente al Tiferet. Después se fueron rápido. ¿Quién se fue? El primer ser humano, Adam HaRishon, se fue rápido del camino de la fe en Hashem y abandona el árbol único, el más alto árbol de todos los árboles. En vez de apegarse en ese árbol, el árbol de la vida, el árbol de Tiferet, se va a pegar a un lugar que cambia de matzav a matzav, de situación a situación, de bien a mal, de mal a bien, baja abajo, de arriba para abajo, y se apegan abajo en los cambios, y abandona ese árbol alto que es único y no cambia nunca. Esto es lo que dice el pasuk, que Hashem hizo a la persona derecho y él pidió muchas cuentas. Muchas cuentas ellos pidieron. Se convirtió su corazón para ese lado. A veces va para bien, a veces va para no bien, a veces para rajamín, para piedad, a veces para rigor. Como del lugar donde él transmite su vida, del lugar donde él se apegó, empieza a pedir muchas cuentas, apegándose ahí. Le dice a Hashem, Adán, persona, ser humano, abandonaste la vida y te fuiste a pegar en la muerte. Te di el árbol de la vida dentro del paraíso. El árbol que se llama vida, que todo el que se apega en él no prueba el gusto de la muerte nunca. Y vos fuiste a pegarte en el otro árbol, que seguro esto es muerte para vos. Sobre los pies de ella está dicho Gaglea Yordot Mavet, los pies del Malchut. Él estaba en el Tiferet, él estaba en la belleza de Hashem y se fue al reinado de Hashem. Seguro que el reinado de Hashem es lo mejor, pero el reinado de Hashem apegado con la belleza de Hashem, no el reinado de Hashem desconectado. Aparentemente depende del el reinado de Hashem, que depende de algo. No es un reinado que viene de arriba, sino es un reinado que viene de abajo. Es un problema. Es un reinado que depende si lo recibimos de rey o no. ¿A quién estamos hablando? A ese gran, ese todopoderoso Hashem, que sobre esta, ya decimos, Hashem Malach Geut Labesh, Beterem Kol Yetzir Nibra. Hashem dominó con su grandeza. ¿Qué es lo que lo viste? Se viste con su grandeza. Antes que exista la existencia, él dominaba. Ese rey que no necesitaba pueblo, no necesitaba existencia para dominar, porque él es rey de sí mismo y no necesita el apoyo de nadie. Lo bajamos a una categoría tan baja que depende de nosotros si lo recibimos de rey. Lo bajamos a un mundo que en este mundo no hay rey sin pueblo. Seguro que es Raglea, los pies de ella, de la Shechina, de la luz, de la presencia de Hashem, baja hasta la muerte. Yordot Mavet. Ahí te apegaste, Adam. Cuando te di el mejor árbol, el mejor, apegarte a mi, al mejor, a mi mejor Maalá, mi mejor categoría, que es a donde la vida la recibís directamente de Hashem. Existís porque Hashem quiere que existas. No existís porque vos tenés que trabajar duro, porque tenés que ocuparte de tu existencia. El que te creó te da fuerza para existir. Te quiere y te da existencia. Te apegaste en ese árbol que vos tenés que trabajar duro para existir, para poder mantenerte. Quisiste ser atzmaí, quisiste ser independiente. ¿Te creíste ese chiste que existe ser independiente de mí? Te puedo entender que te equivocaste. Cuando vino el hombre Mitzri, maldice Hashem, se está pensando que como Hashem depende de nosotros, le podemos hacer también daño, hasta también echarlo si queremos. Ese Mitzri que se equivoca, esa equivocación tan que viene por el pecado del Adam HaRishon, del primer ser humano, que nos bajó a un mundo, que nos provocó estar en un mundo
que depende todo de nuestras manos, de nuestros hechos. Y eso nos confunde pensar entonces que tenemos fuerza con nuestros hechos a hacer lo que queremos. Hasta tanto que podemos maldecir a Hashem y echarlo de aquí si queremos. Esa es una equivocación. Que lo único que el que nos provocó realmente es la víbora que lo hizo engañándola a la mujer. Mintiéndole y explicando y diciéndole cosas que no existen. Pregunta al Zohar si él pecó. El primer ser humano pecó, todo el mundo, ¿en qué pecó? Él pecó, porque yo tengo la culpa. ¿Vas a decir que todas las creaciones fueron y comieron de ese árbol? Entonces, ¿todos tienen que ser echados del paraíso? No es así. Sino en el momento que la persona, el primer ser humano, se levantó, lo veían todas las creaciones, los ángeles, miedo tenían de él, iban detrás de él como esclavos delante del rey, y él les decía, vamos juntos a posternar y a bendecir delante de Hashem que nos hizo, que nos creó. Y todos iban detrás de él. Cuando vieron que se aposternó a ese árbol de la inteligencia, de la sabiduría, comió de ese árbol y recibe y bajó su categoría de estar arriba para abajo, para un árbol que es tan bajo, fueron también todos detrás de él. En ese momento provocó muerte a él y a todos los que vinieron detrás de él, significa a todo el mundo. Se cambió la persona, ¿cuántos cambios? A veces para bien, a veces para mal, a veces nervios, a veces tranquilidad, a veces rigor, a veces piedad, a veces vida y a veces muerte. Y nunca pudo estar claro y fijo en uno de ellos, porque ese lugar le provocó, por eso nos llaman ese lata jreba mitapejet, ese brillo. La llama de la espada de doble filo. La llama de la espada de doble filo, que se da vuelta, significa para que no puedan pasar por el camino para volver al paraíso, de un lado a otro, de bien a mal, como dijimos, de piedad a rigor, de paz a guerras, se da vuelta para todos lados, y se llama bien y se llama mal. Le dijo a Hashem, del árbol de la sabiduría, del bien y del mal no comas, vos tenés que estar en un camino fijo, que bien ni que mal, son dos cosas contradictorias, no entres al mundo de las contradicciones. Quédate en el mundo, que hay una sola verdad, que hay un solo Hashem, que hay un solo árbol, que hay una sola vida, una vida eterna. ¿Y te fuiste a dónde? ¿Al árbol de las contradicciones? Hay bien, pero hay mal, y hay mal, pero hay bien. Todas las cosas se pueden explicar para todos los lados, para explicar. El que lee un poco, un ejemplo, las discusiones o los libros de los filósofos anteriores, los primeros, se da cuenta que lo que leí hasta ahora no llegan a ninguna conclusión. Lo único que saben hacer es dudas, otras dudas y más dudas. Uno viene y dice, explica algo, ¿cuál es la bondad? ¿Cuál es el mejor camino de la persona que puede elegir para cumplir su misión, para vivir bien en este mundo, para hacer lo mejor? Viene y le preguntan preguntas y le tiran todo para que al final quedan dudas. Y le preguntás a ese que te preguntó, que te tiró todo abajo, ¿entonces tenés algo vos para decir? ¿No? Pero por lo menos no digas algo que no sabés. La conclusión es que nadie sabe nada. Y no nada más que nadie sabe nada, sino todo lo que podés saber, te lo puedo tirar abajo y mostrar que no sabemos nada. Esto es el trabajo de Amalek. Ayer carejaba deras, que te enfrió en el camino. Uno está yendo al camino para llegar a una conclusión. ¿Qué sabe hacer Amalek? Te enfría todo, te hace preguntas, te tira todo abajo, y así estamos seguros que la verdad no se puede saber. Entonces vamos a hacer cada uno lo que quiere. ¿Vos qué decís? Que lo mejor es ser tranquilo, ¿no? Imagínense que una persona se pone a tocar guitarra y se pone a estar tranquilo, pam, 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 no termina más, y ahora movete. Ah, no, entonces no es tranquilo. ¿Qué es entonces? Lo mejor es que uno esté activo. Imagínate que querés dormir y el otro se te pone a ser activo y no te puede dormir. Querés dormirte y te pones a bailar. No va junto. Entonces lo mejor es estar tranquilo. No, no es ni esto ni lo otro. Entonces, ¿qué es lo mejor? Y será lo mejor, entonces, Yishuv HaDaat.
que la persona esté consciente de lo que hace. Con la mente asentada. Con la mente asentada. ¿Qué significa tener la mente asentada? Mejor ni empecemos a hablar. Porque si vas a decir que es conocer todo lo que... entender bien lo que uno sabe. ¿No? ¿Y qué hace con lo que no sabe? Entonces saber bien lo que uno sabe y lo que no sabe. ¿Cómo va a saber lo que no sabe? Entonces así, con esas preguntas que uno nos lleva, te va llevando a ese bilbul, a esa confusión, que uno no tiene nada seguro. Lo que te digo así se puede decir así, lo que te digo así se puede decir. Hoy en día, ¿quién lo hace? De otra forma, la ciencia. Un día descubren tal y tal cosa. ¿Por qué no estás seguro de lo que te están diciendo? Porque mañana van a descubrir otra cosa más. Y pasado mañana, ni te digo. Y no sabes lo que va a pasar de acá a un año. Entonces uno siempre está pensando no en lo que tiene ahora, no en lo que entendió ahora, sino en lo que va a pasar más adelante, porque vos no sabés cuál es la verdad. Descubren un ejemplo que las antenas de los celulares dañan a la salud. Pero al otro día te aparece uno que entendió y estudió y descubrió que no nada más que no dañe, también hace bien a la salud. Y después viene otro y te explica, y cada uno va descubriendo algo nuevo. Cada vez que te dicen que este dijo así, y este dijo así, el otro dijo así, vos lo único que estás seguro es que ninguno de los tres tiene razón. Porque mañana va a venir el cuarto y les va a demostrar a los tres que vinieron hasta ahora que no tienen razón. Ah, entonces el cuarto tiene razón. Entre nosotros sabemos que el cuarto también no tiene razón, porque el quinto se lo va a explicar. ¿Qué ganamos entonces? Que estamos confundidos y seguros que la verdad no puede saberse nunca. Porque vemos que así van las cosas, uno contradiciendo a otra. El camino verdadero de la Torah no es así. Hay un solo camino y es el verdadero. Y no hace falta demostrarlo. Porque todo lo que necesita demostraciones, ya conocemos que se puede demostrar al revés también. Este es el camino de la fe en Hashem. En la Torah misma entraron esas malas ideas. Como dice Rabbi Shimon Bar Yochai, sobre lo que dijeron los sabios, está en el futuro, la Torah se va a olvidar del pueblo de Israel. Has v'shalom. ¿Cómo se va a olvidar la Torah? Pero no se va a encontrar ni una halajá, ninguna norma. Norma clara. Ninguna norma clara. Atidah Torah shetikach. Has v'shalom shetishakach haTorah, dice Rabbi Shimon. No se va a olvidar la Torah. Pero lo timatzeh halajá brura bechol makom. No se va a encontrar ninguna norma clara en todo lugar. En ningún lugar. La intención es en ningún lugar. Esas dudas, cuando entran de afuera para adentro, para la Torá, provocan las discusiones y las diferentes opiniones, las diferentes deot, diferentes ¿qué? Opiniones, diferentes conclusiones. Y uno dice, ¿cuál es la Torá? ¿Así o así? El que entiende un poco sabe que la Torá verdadera es también así, también así. Pero no es el camino verdadero demostrarnos la belleza de la Torá cuando hay discusiones. Sobre el Talmud Babli, que de un lado es nuestra vida, la Torá la sabemos de ahí, cómo cumplir nuestras mitzvot, los mandamientos de Hashem, nada más del Talmud Babli. De todas formas, nuestros sabios nos explican sobre el pasuk Bam Hashechim Oshivani Kimete Olam. En la oscuridad nos pusiste como los muertos del mundo, o los muertos para siempre. Ze Talmud Babli. Este es el Talmud Babli. Este es el Talmud que hace parecer y se compara de cierta forma a lo que vemos afuera. Cada científico, cada uno, cada hombre que piensa, contradice al otro. Y uno no sabe cuál es la verdad porque todos tienen razón, pero nadie tiene razón. Como ese rabino que estaba, tenía que hacer paz entre un hombre y mujer, y viene el hombre y le explica que la mujer esta está todo el día chillando y gritando y quejándose y no hace nada y no la puedo aguantar. Y el rabino le dice, tiene razón, esta no es una buena mujer. Pero ahí la mujer empieza a hablar y le dice, y este hombre está todo el día durmiendo y no quiere hacer nada, no me ayuda, no trae plata, no trae dinero, no se puede vivir. Y el rabino le dice, tienes razón.
la mujer, el hombre dice, antes me dijiste que yo tengo razón, ahora le decís a ella, y le voy a decir la verdad, los dos tienen razón. Hay así, que uno tenga razón no quiere decir que el otro no tenga razón. Lo único que nosotros tenemos que tener bien es la balanza, que nos pueda saber balancear las cosas para tener conclusiones. La fuerza de Amalek es no hay conclusiones, hay dudas. Entonces cada uno elige lo que más le gusta, porque igual, si vas a elegir según lo que uno entiende y, y la sabiduría o la inteligencia o lo que nos enseñan, puede ser así, puede ser así. Entonces elijo lo que yo quiero, lo que más me parece. Y ese es el camino de la muerte. Ese no es el camino de la verdad. El camino de la verdad es uno y es el camino de Hashem. Pero saber el camino de Hashem, según este camino, según la verdad, según el Etz Haim, eso es lo que nos dice Rabbi, lo que nos enseñó Rabbi Shimon Bar Yochai en el libro del Zohar, que es el Etz Haim, es el que estudia el Zohar, el que estudia la fe en Hashem verdadera, después que estudia también la Torah, cómo cumplir la mitzvot, seguro que eso se tiene que estudiar en Shulchan Aruch, en la Torah, en el Talmud, él puede llegar a saber que no es lo principal si hacer así o hacer así, si no hay que hacer lo que la Torah dice, lo principal es la fe en Hashem y investigar y observar y cada vez más apegarse en Hashem los caminos que nos dio cómo hacerlo. Tenemos que la Kabbalah nos explica que este Ish Mitzri, que este hombre egipcio, perdón, este hijo de mujer judía y de padre egipcio, que Moshe lo mató a su padre y al final, por orden de Hashem, el pueblo, Hashem le dice a Moshe y le ordena matarlo a su hijo, vienen a ser como lo que pasó. Tenemos que cuando el primer ser humano tuvo los dos hijos, Caín y Abel, Caín se ofendió que Hashem recibió la ofrenda de Abel y al final lo mató en el campo. Nuestros sabios nos explican que cada hijo de Adán, cada hijo del primer ser humano, nacía con su mujer, pero fuera de eso, Caín y Abel nacieron juntos con sus dos mujeres, con dos mujeres cada uno para él, y una de más había ahí. Nacieron dos hombres y tres mujeres. La discusión de Caín con Abel era quién se llevaba esa chica, esa mujer, que estaba de más. Abel la tenía y Caín se la quería sacar. El motivo que realmente lo mató era para sacarle la mujer. Lo mismo vemos aquí en el Gilgul, ¿cómo traducimos? La reencarnación. Reencarnación de Caín y Abel. Moshe es la reencarnación de Abel y ese egipcio es la reencarnación de Caín. Él, el motivo que Moshe lo mata es por querer tener, llevarse una mujer que no le pertenece. Y le provoca a Moshe que se tienen que escapar a Midian y encuentra a su mujer. Es esa Neshama, de esa mujer que nació de más. Entre Caín y Abel se habían peleado. Antes se la sacó Caín a Abel, ahora se la sacó Moshe al egipcio, aunque no era esa misma mujer. Pero por él encuentra a su mujer. Más explica el Arizal que Yitro en ese momento se llevó el alma de ese egipcio. Entonces esa mujer que le trajo Yitro es realmente la misma hija que Caín y Abel se pelearon y ahora Caín se la dio. De un lado lo mató al egipcio para cumplir frente a lo que Caín mató a Abel. Ahora Moshe, que es Abel, mató a Caín, que es el egipcio. Y frente a lo que se llevó la mujer, Yitro, que es Caín, le devuelve su mujer, que es su hija, a Moshe, que es Abel. Cosas muy lindas. El tema es este hijo que sale del egipcio, que en nuestra Torah para allá nos habla, que maldijo a Hashem. Él maldijo a Hashem no con mala intención. La maldición de él a Hashem era para
transmitir más de lo que Hashem quiere transmitir a este mundo. Un ejemplo, cuando uno no le dan lo que quiere y maldice, no maldice por maldad nada más, también maldice para que el otro se despierte y tenga miedo y le dé. Este hombre vio que su madre no le ayudaba porque él era hijo de su madre, que era de la tribu de Dan, y no le dieron lugar por eso. Entonces decidió maldecir a Hashem. Nos explica la Rizal que no está escrito en la Torah Vaikov, Vaikalel, en la Vaikov. Ikov es, significa, hizo un agujero. Nekev, Lashon Nekev. ¿A dónde hizo un agujero? En el agujero. La mujer se llama Nekeva. Él maldijo la última, la Malhut, la esfera de Malhut de Olama Yetzirah. Significa esa presencia de Hashem que ilumina la tierra de Israel, que se llama el Malhut del mundo de la Yetzirah, de la creación, para que ilumine a la Ima, a la madre, que estaba en este mundo de Olama Asiya. Quiere decir, él quería que transmita más luz a Hashem de un mundo a otro, del mundo de Yetzirah al mundo de Asiya. Mientras tanto, hizo un agujero en el Malhut, en el reinado de Hashem de Olama Yetzirah. Comparándolo, la Kabbalah lo compara a también un judío que salió de nosotros, que su madre era judía, pero su padre no, aparente, según lo que se entiende en la palabra de nuestros sabios, que es Yeshua, de los católicos, Yeshua, ¿cómo lo llamo? Jesús. Él también, según lo que nos cuentan los sabios en el Talmud, su madre fue, había un, el, su padre Yosef, estaba casada con la María, Miriam. Yosef se levantaba todos los días muy temprano. Iba a estudiar temprano y a su tefilá, a rezar. Al lado había un vecino, aparentemente no judío, que le gustaba mucho la señorita Miriam, María. Un día a la mañana, cuando se levanta en esos días Yosef para ir a rezar, sin hacer ruido, entra por la ventana el señor vecino, ese vecino, y se acuesta al lado de María, y ella durmiendo no sabía que su marido no estaba, pensando que era su esposo. Y ahí lo despierta de a poquito y le pide estar con ella. Ella pensaba que igual es su marido, aceptó. Después que él se va a su casa, vuelve Yosef de la tefilá y ella le pregunta: Yosef, ¿qué pasó hoy antes de la tefilá? ¿Te acordaste de mí? ¿Nunca pasa eso? Yosef le dice: no sé de qué hablas, yo no estuve contigo. ¿Cómo? ¿Alguien estuvo conmigo? Ahí entendió Yosef que el vecino es el que estuvo con su mujer. En ese momento, como la Torah nos ordena, abandona a su mujer y se divorcia. De ese embarazo sale Jesús. Cuando Jesús crece, nadie sabe si fuera de algunos rabinos que fueron los que hicieron el divorcio, eran tres rabinos nada más que sabían el secreto este, nadie sabía. Pero una vez, discutiendo una halajá, una norma, con su rabino, Yeshua ben Perajia, y Jesús contesta como muy un mal educado a su rabino, en vez de respetarlo. El rabino, en ese momento, le dice: no me asombro de vos, Jesús, por el ser que sos un mamzer, por el ser que sos un hijo de una mujer que estuvo casada y otro vino con ella, y de ahí saliste vos. Y está escrito que los mamzerim, los que no nacen de una mujer que fue con otro hombre, son caraduras, son las de panim. No me asombro. En ese momento se le supo a todos
de que Jesús no era hijo de un padre y madre judía, y él se puso tan mal y se fue del Beit HaMidrash, salió de ahí, y de ahí ya estaba mal con los rabinos, quería salir de la Torá, hasta que pasó lo que nos cuenta después el Talmud, yendo en los caminos para Egipto, cuando tuvieron que escapar de la tierra de Israel por problemas que habían. En el camino, una mujer los invitó y les dio de comer, lugar para dormir. Y Jesús le dice a su rabino: qué linda mujer, qué lindos ojos que tiene. Rabino le dice: ¿estás ocupado en eso? ¿Cómo Torah estudias estando ocupado en esas cosas? Salí de acá. Lo echó. Vino Jesús una vez a pedir perdón, rabino lo echó de vuelta. Segunda vez lo mismo, tercera vez. La cuarta vez, el rabino estaba pensando ya perdonarlo, pero estaba diciendo Kriyat Shema, Shema Israel. Entonces le hizo una seña, como diciendo, espera un poco, después. Jesús dijo, entendió que el rabino le quiso decir, andate de aquí. Dice, ya tantas veces me empujo, ya hasta no vuelvo más. Salió afuera, agarró un ladrillo, se posternó y dijo, este es mi Dios. Así está escrito. Lakaj Levená, agarró un ladrillo y se posternó. Hay cosas muy interesantes para explicar cuál fue la intención. Pero no hablando mucho de eso, sino diciendo, comparándolo a este hombre que maldijo. La intención no era maldecir, era hacer un agujero en el reinado de Hashem, de Olama Yetzirah. Lo mismo Jesús estaba en esa época. Podemos decir bien claro que tenía parte del hijo de ser humano primero, de Adam Rishon, Caín. Jesús tenía que ver con él. Y en su época estaba Rabbi Yohanan ben Zakkai, el rabino que era, según la Kabbalah, reencarnación de Moshe Rabbeinu. Frente a él, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Pero Jesús en esa época hace el agujero que empezó a hacer su antepasado, este egipcio que maldijo, y no lo pudo hacer. En su época se hace. Porque el momento que se hizo el agujero en el reinado de Hashem de Yetzirah, significa que el reinado de Hashem no ilumina como debe ser, y la fuerza de la iluminación del Malhut de Yetzirah es la Tierra Santa de Israel y el Templo Sagrado. En ese momento, realmente Jesús tiene razón cuando dice a sus alumnos, esa casa que ustedes ven, que es el Templo Sagrado, ustedes ven una construcción, y yo lo único que veo son una montaña de piedras. Porque él estaba explicando lo que él estaba haciendo, que la iluminación de Hashem, la luz de Hashem, en vez que ilumine al Templo Sagrado y a la Tierra de Israel, agrandar y agujerear realmente, para que ilumine a más abajo, al Olam HaAsiyah, que viene a ser el mundo de la acción, y en especial en Roma, que viene a ser frente a la Binah. Roma, Italia, es frente a la Binah del Olam HaAsiyah, filo más para abajo. Y como él es hijo de madre judía, quiere iluminar a la madre, que es a la Roma, y ahí construir el Vaticano para transmitir la luz de Hashem a la fuerza por intermedio de maldición. Cuando se baja la luz de Hashem es bendición. Cuando la luz de Hashem baja donde no tiene que ir, se convierte en maldición. Él no maldijo. La luz de Hashem que bajó a donde no tiene que ir, se convierte en maldición y da fuerza a las idolatrías y a la mentira. Y que la persona viva en este mundo del error, el mundo de la confusión, de los fecot. Esta es la fuerza de las dudas. Lo que nos hizo Amalek, ayer carajaba de es que nos enfrió en el camino. Uno no sabe si el camino que está yendo es bueno o no, porque puede ser que sí, puede ser que no, y puede ser que no, y puede ser que sí. El Etzadá, Tovara, ese, la sabiduría del mal y del bien. Terminando con lo que nos explicó el Maimónides en el Moral de Mujim, diciendo que antes que Adam Rishon, que el primer ser humano, coma del Etzadá, del árbol de la sabiduría, él no tenía que saber bien o mal, si algo está bien o algo está mal. Él lo único que tenía que saber es cuál es la verdad y cuál es la mentira.
Porque la verdad y la mentira, las cosas que son verdad y las cosas que no existen, en su forma de ser, en su situación que estaba, la existencia era la verdad y lo bien, y lo que no existía era la mal. Hoy en día estamos en una categoría mucho más baja, que lo mal existe y la mentira también existe, aunque realmente no puede ser. Hay existencia a la mentira por una cosa nada más, porque no hay una mentira verdadera si no hay una verdad verdadera. No hay nada fuera de Hashem y no hay nada fuera de la verdad. Cuando las cosas se desconectan de Hashem, aparecen ser mentiras. El que se va detrás de ellos cae en la mentira, pero no hay mentira de verdad, porque no existe ni una existencia, no hay nada que no reciba la fuerza de Hashem. Y tenemos que pedir y rezar a Hashem que siempre podamos encontrar la verdad en nuestros caminos y nunca confundirnos detrás de la mentira, detrás de lo que nos engaña, la mentira, sabiendo ella misma que no existe nada fuera de la verdad, que ella no es mentira verdadera, sino se muestra como mentira, y realmente la mentira misma es la verdad, porque no existe nada fuera de Hashem. Por eso también el que maldice a un ministro, o a una estrella, una fuerza que maneja este mundo, Hashem le dice, vas a llevar tu pecado, no existe nada fuera de mí, no existe nada que haga en este mundo algo que yo no quise, sino todo lo que pasa es mi voluntad, es por mi voluntad. De esa forma, estamos seguros, cuando somos preparados a lo que estamos hablando, vamos a tener seguro el zhut, el mérito de recibir al Mashiach en nuestros días, pronto, bimera, bimeinu, amén.